Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Zap y a un nuevo tráiler reacción de la película que para mí por lo menos es la más esperada de mi vida de aquí en adelante. Es la película, por supuesto, del Príncipe Payaso del Crimen, la cual no puede no ser un épico evento y de la cual el primer tráiler ya nos mostró que nos tenemos que esperar una película magnífica, muy cinematográfica, muy cruda, muy real, muy dura, un drama muy duro con una actuación que aparentemente va a ser fabulosa. Joaquín Phoenix para mí está, el tipo nació para este papel. Y además, para sazonar todavía más la cosa y emocionarnos más, toda la gente y críticos que ya vieron esta película dicen que es magnífica, que es una obra maestra. El primer tráiler nos mostró poco, más que nada la esencia de la película, pero yo tengo la esperanza de que este nuevo tráiler nos muestre un poco más ya sobre el personaje, o sea, cómo se desenvolverá el personaje del Guasón en ya más, digamos, convertido en el Guasón que nosotros conocemos. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Trato de no hacer, digamos, no tener expectativas en la cabeza, porque si no, no quiero que el tráiler me decepcione nada. Simplemente estoy abierto a cualquier cosa que vaya a ver, pero muy emocionado, estaba desesperado que salga este tráiler. Así que, bueno amigos, vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Can you please stop bothering my kid? Sorry. Arthur, I have some bad news for you. Genial. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. It's so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. You think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clowns. Bueno, voy a decir la verdad. Me decepcionó un poco el tráiler porque, si bien, o sea, nos muestran un poco más que el anterior tráiler y la parte donde dice, si le dice al personaje de Robert De Niro si lo puede presentar como el Guasón, es genial. Y igual la parte esa, hay un tipo que le da un golpe en la cara, que está vestido de, tiene un smoking puesto y lo golpea en la cara mientras él se ríe. Que yo creo, tengo la sospecha de que ese es Thomas Wayne, o sea, el padre de Batman. Creo, no estoy seguro, pero hay muchos rumores de que es él en realidad. Realmente me decepciona un poco porque esperaba que muestren cosas un poco más intensas sobre el personaje o cosas que le pasan al personaje. Solamente nos mostraron como un pequeño trauma o el hecho de que él mentalmente estaba devastado porque le dice solamente tengo pensamientos negativos, o sea,
te están mostrando que es un hombre que sufre, que tiene problemas. Pero sinceramente esperaba un poco más del trailer. Me gustó muchísimo, infinitamente más el último, el primer trailer. No significa que este sea malo, ni significa que la película deje de emocionarme, pero hasta los pelos de la rodilla. Pero realmente el primer trailer estuvo mucho mejor. Creo que ustedes coincidirán conmigo. Espero que coincidan conmigo, porque si no significaría que yo tengo muy mal gusto o algo así. Pero bueno, muy emocionado, pero un poco decepcionado con el trailer. Creo que podría haber sido más. Pero lo bueno es que seguramente fue más tranqui este trailer, porque no nos quieren mostrar nada. Nada de la parte intensa de la película. Creo que se están escondiendo muchas cosas de esta película a propósito, porque quieren que sea una gran sorpresa. Y aunque el trailer me haya decepcionado, si me decepcionó, porque están guardándose las mejores cosas, las cosas impresionantes para que sean sorpresa, yo feliz de la vida. O sea, aplaudo esa decisión, realmente aplaudo esa decisión, porque quiero ir al cine y salir con la boca abierta. Bueno, amigos, hasta aquí mi opinión, mi reseña, mi reacción. Díganme ustedes qué les pareció, si coinciden conmigo o creen que estuvo realmente muy bueno el tráiler. No lo sé, es complicado porque el anterior estuvo demasiado bueno. Pero cualquier cosa, díganme en los comentarios, estaré leyendo. Y bueno, hasta un próximo video. Los quiero. Chao.